16 alarmas falsas. Parece que estamos jugando con fuego, en serio se lo digo. Tenés que tener criterio. A un comandante no hace el criterio. Pero no seas boludo, nadie te pide que hueles mal. Hacé lo que tenés que hacer. Pero no lo digas, es más diplomático. Tienen dos horizontes inoperativos, están en pedo, van a volar así. Están totalmente locos. Es un delito. Vamos a dar un latazo y nadie hace nada. ¿Y vos qué haces? Cuando un avión se cae, la Fuerza Aérea prefiere hablar de un error del piloto. Un fiscal prefiere investigar las fallas de un sistema corrupto. Volar no es lo que soñaste. Nada es lo que soñaste. Quizás esta no sea una empresa para gente como vos. ¿Y eso es un cumplido? Yo sé lo importante que es para vos. No quiero que dejes de volar. En una empresa normal no estaríamos teniendo esta discusión. En un país normal no estaríamos teniendo esta discusión. ¡Atacando a la empresa! Yo no estoy atacando a la empresa. ¿Y esa carta que escribiste qué? ¿Qué pruebas tenés para decir que se va a caer un avión? Está describiendo un temor. Sí, exactamente. Tengo miedo que si esto sigue así, se les caiga un avión. ¿O tiene miedo que se le caiga a usted? Por supuesto. Gobierno y Fuerza Aérea salieron a decir que fue la tormenta, que es un pelotudo que se mete en una tormenta. No entiendo. ¿Qué es? ¿Un suicida?